Ernesto Martínez. Ernesto, ¿cuál es la situación en los centros educativos de Castillo? La situación del centro educativo de Castillo es la que es la panorámica a nivel nacional. Los centros no están adecuados para el regreso a clase feliz, lamentablemente. Y naturalmente tú sabes que la pandemia que tenemos en la región, la provincia de Duarte, está por encima del 5% hace rato. Estamos en las mediciones día a día y hoy, por ejemplo, está en 8.4, lo que es el porciento del COVID. Y tenemos un rebrote en este momento en Pimentel de COVID. Tenemos otro rebrote en Villarriba en este momento. San Francisco, tú sabes cómo está. Entonces, esa es la situación que hay a nivel nacional. Nosotros nos reunimos a nivel nacional todas las filiales y hemos dicho claro que la situación no está para entrar los estudiantes a un regreso feliz faltando un mes y pico de clase. Entonces, esa es la situación que tenemos, no solo en Castillo, sino a nivel nacional.